El Valencia Basket Club se hace fuerte en la Fonteta tras deshacerse con claridad de Blancos de Rueda Valladolid por 79-63. Fortalecidos por su primer triunfo en Liga CB, los pucelanos plantaron cara en el arranque con un Lamont Bars muy presente en la zona. Pero el espacio comandaba en el marcador, merced al trabajo de un inconmensurable Matt Nielsen. El pívot se multiplicó anotando desde todas las posiciones hasta sumar 28 de valoración. El Valencia Basket no da opción a la reacción visitante y así concluían los primeros 20 minutos, con ventaja para los locales, 36-30. Nando De Colo fue el protagonista en la reanudación. 10 puntos casi consecutivos del francés rompieron el choque del lado taronja. Los de Fisac no le perdían la cara al partido de la mano de un intimidante Robert Battle. Gran tapón que frena en seco la penetración de Raul Marshall. Aún así la victoria tenía un claro color valenciano y Víctor Claver se encargó de sellarla culminando con este mate la asistencia de Matt Nielsen. De esta manera los de Spacia recuperan la senda del triunfo y del buen juego tras su derrota en el Palau Blaugrana.